tallercillo ameno de cómo... Ameno. Gracias, Juanma. Eso va a ser ameno seguro. Seguro. De cómo podemos optimizar más todavía nuestro sitio web con WordPress. Así que todo tuyo, Fernando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este taller. Lo primero, agradecer a la organización que haya seleccionado este taller dentro de lo que es el programa de WordCamp Zaragoza, segundo año. Para todos aquellos pues, que sea vuestra primera WordCamp, os invito no solo a que vengáis a esta, sino que todas las que podáis ir, hagáis pues, el intento siempre de ir, porque se aprende un montón, se conoce gente súper interesante. Y para mí lo más importante, y creo que se comenta muy poquito, tenéis a vuestra disposición la propia gente que hace WordPress o los que trabajamos todo el día con WordPress. O sea, fuente total de conocimiento. Terminada esta introducción, pues vamos un poquito a entrar en temario. Hoy vengo a hablar de una de las estrategias de WPO, ¿vale? Que es en este caso la carga condicional de plugins. Lo primero, presentarme. Me llamo Fernando Puente, para los que no me conozcáis. Llevo desde el año 1996 trabajando en tecnología de la información en diferentes sectores. Soy consultor enterprise para SiteGround, soy consultor de desarrollo de negocio para JIT, CTO de las plataformas Exprime Viajes y Dormir de Chollo, soy además formador en la Fundación COPE y consultor especializado sobre todo en técnicas de performance en grandes medios. Y como decía, hoy venimos a hablar de WPO, ¿no? ¿Qué relación hay entre WPO y WordPress? Al final, ¿por qué llevamos varios años hablando de WPO? Primero, porque es tendencia, queremos cada vez tener nuestras páginas más optimizadas, más rápidas. Segundo, porque es un ahorro de recursos en el caso del servidor. Cuanto más optimicemos el servidor, menos recursos necesitamos, menos dinero necesitamos invertir. Y al final, que es casi a lo que vamos, es una mejor experiencia del usuario porque se entrega antes el contenido. Hoy veremos, como decía, esta estrategia, que es la carga condicional. ¿Qué significa este concepto de carga condicional? ¿Vale? Porque realmente lo que vamos a ver hoy es realmente lo que es la estrategia. Y lo que quiero que salgáis de aquí es aprendiendo cuál es esa estrategia. Y ya os digo que la vais a implementar de manera diferente en todos y cada uno de los sitios. En todos se puede aplicar y luego vais a entender el porqué. ¿En qué consiste? Como bien sabéis, una de las fortalezas que tiene WordPress son los plugins. Es la manera de extender WordPress con funcionalidades que son adicionales. Pues oye, qué gran idea, ¿no? Esto de los plugins. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final, en nuestras instalaciones de WordPress, tenemos nuestro tema y tenemos 5 plugins, 6 plugins, 7 plugins, porque vamos aumentando las necesidades de nuestras funcionalidades. ¿Cuál es el problema que tiene WordPress a nivel de programación? Que los plugins, como bien sabéis, están siempre activos, pero a veces no se necesitan. ¿Por qué vamos a utilizar un formulario de contacto en toda la profundidad del site si solo lo requiero para una página concreta? Y seguro que habéis estado en charlas de WPO donde se hablaban, ¿vale?, de quitar, seguramente lo habéis visto, ¿no?, de cómo quitar, cómo desencolar el JavaScript de Contact Form o cómo no aplicar el CSS. Todas estas estrategias están muy bien, pero esas estrategias se ejecutan a posteriori. Es decir, Contact Form se ha ejecutado y luego lo que hacemos es la trampa de quitarlo. Lo que hacemos es ahorrarle tiempo al usuario. Bueno, pues esta estrategia consiste en hacerlo a nivel de servidor. Es decir, que no se llegue a ejecutar el plugin. Es como si cada vez que hubiera una petición, vosotros entrarais en vuestro administrador y dijerais, pues esto es una solicitud de la home. ¿La home necesita el plugin de Contact Form? No, no se lo entrego, no lo ejecuto. Es decir, vamos a ahorrar sobre todo recursos a nivel de servidor. ¿Vale? Evidentemente, esto implica que al usuario final le vamos a entregar menos contenido, le vamos a obligar a que haga menos solicitudes. Esa es en lo que se basa esa estrategia. Recordatorio, WPO, como decía antes, no es solo velocidad. Puede ser una derivada que nosotros aplicando WPO en nuestro servidor lo que consigamos es reducir la velocidad. Pero sobre todo nos encaminamos a que el servidor necesite menos recursos, ¿vale? Y eso es posible que haga que la página vaya más rápido. Pero sobre todo nos encaminamos a eso.
¿Cuál es el objetivo? Que cuando tengamos un pico de carga, si el servidor está menos necesitado de recursos, podremos atender esa carga. Estrategia, como decía, para reducir tres grandes. El tiempo de respuesta, ¿vale? Que es la parte de servidor. Esta es una estrategia que lo que busca es eso, reducir que el servidor ejecute menos cantidad de código y entregue antes, empiece a entregar antes las páginas. Carga innecesaria de código, como decía. Porque hoy vamos a ver el ejemplo. Muchas veces hay plugins que no necesitamos en todas y cada una de las páginas. Y seguro que ya os está pasando. Y el número de recursos que va a entregar la página, como decía, va a ser menor, con lo cual la página se va a cargar antes. La magia. La magia va a ser, ¿vale?, este filtro realmente, ¿vale? Es el que vamos a utilizar, Option Active Plugins, que lo que hace es que en toda la carga de WordPress, en todas las llamadas que va a ejecutar WordPress, WordPress hace una llamada a este filtro. ¿Por qué? Porque va a la base de datos, consulta cuáles son los plugins que están activos y empieza a ejecutarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de nuestra estrategia, engañar a WordPress. En función de la solicitud, le vamos a decir que plugins no están activos. Realmente no se desactiva el plugin. Lo único que no le decimos a WordPress que en esa ejecución utilice ese plugin. Notas finales. Importante. Técnica muy peligrosa, no. Lo siguiente. ¿Vale? Porque estoy entregando en un servicio de producción a una página concreta, le digo desactiva ese plugin. Si el plugin no es el correcto, ¿vale?, estamos haciendo un proceso de checkout y le decimos que no entregue el plugin de WooCommerce, pues lo mismo la página tiene algún problema. ¿Vale? Hay que crear condiciones programáticas para cada caso concreto. Como decía, hoy vamos a aprender estrategia. Luego, en cada una de las instalaciones, habrá cosas que se repitan, el famoso formulario de contacto. Pero en mi página se llamará barra contacto y en otra se llamará barra contact. Y tendremos que crear una condición específica a nivel programación. Y es a medida de cada proyecto. Porque los plugins son diferentes, las estrategias son diferentes, las URLs son diferentes, ¿vale? No existe un estándar. Así que venga, vamos a hacer un poquito de taller, ¿vale? Voy a enseñaros lo primero, una instalación que he preparado, estándar, sin florituras, para entenderlo. Aquí lo que tenemos es un WordPress, tiene una parte de blog, tiene una parte de tienda, sobre todo para que veáis los diferentes tipos de plugins que podemos utilizar, que podemos trabajar con ellos. Y os voy a enseñar lo que sería la parte de backend. Para que veáis más o menos que son plugins que seguramente todos estéis utilizando o utilicéis en vuestras instalaciones de clientes. Tenemos ACF, tenemos AMP, tenemos Broken Link Checker. ¿Ese que da tanto miedo? Pues sí. Contafont, Duplicate Post, el editor clásico, Flamingo. ¿Conocidos? Los usáis, ¿no? Seguro que alguno usáis. Smash para las imágenes, Sucuri, ¿vale? WooCommerce, los bloques, Stripe, ¿vale? Incluso el Hide Login o Yoast. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros utilizáis ACF? O Duplicate Post. Dejad la mano. Duplicate Post y tal. ¿Lo utilizáis en el backend o en el frontend? ¿Duplicate Post dónde lo usáis? En el backend. ¿Y por qué se lo entregáis al usuario cada vez que pide una solicitud? Es posible. Hacer la prueba luego cuando vayáis y empezar a ver en el código. Porque lo lógico sería, si yo pienso, ¿no?, la primera función que debería tener ese plugin es, si no estoy en el administrador, fuera. No. Voy a cargar variables, voy a ocupar memoria, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto. Y luego hay un... Y si no estás en el ambiente, sales. Ese tiempo es lo que quiero ahorrar. Quiero decirle a WordPress, si estás en el frontend, olvídate de ACF, olvídate de Duplicate Post, olvídate de el que sea, ¿vale? Eso es una estrategia y eso es lo que nos va a ahorrar tiempo de ejecución. Y entregar menos cosas al usuario. Me diréis, no, el Duplicate Post no entrega cosas al usuario. Efectivamente, en ese caso no entrega cosas al usuario, ¿vale? Pero lo estoy ejecutando cuando realmente no se necesita.
por ese concepto que tiene simplemente WordPress. ¿Vale? Esta es mi instalación, como decía. Tengo PHP 7.2.14, está en un servidor. Y os voy a enseñar un poco el concepto que necesitamos trabajar. ¿Vale? Esta es mi parte de ficheros. Lo he instalado incluso en un subdirectorio para que veáis un poquito la diferencia. Por eso os digo muchas veces que no es un estándar. Al utilizar WordPress dentro de un subdirectorio, en mi caso el barra tienda, pues todas mis URLs serán barra tienda, lo que sea. ¿Vale? Y lo que utilizamos son los MU plugins. ¿Vale? ¿Sabéis lo que son los MU? Los MU son, para aquellos que no lo sepáis, plugins que están siempre activos. ¿Vale? Tienen una condición especial, que están dentro de esa carpeta, debajo de wp-content, esa carpeta MU plugins, y lo que hacen es, la única diferencia es que están siempre activos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que se ejecutan antes que los plugins, y es el punto que nosotros queremos coger. Si esta estrategia que estamos haciendo ahora la hiciéramos como un plugin, no funcionaría, porque seguramente habría plugins, filtros o acciones que se ejecutarían antes que nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo antes que empiecen a ejecutarse los plugins. ¿Vale? Dentro de esta carpeta lo que tengo es una serie de archivos, ahora mismo como ficheros de texto. Voy a ampliarlo un poquito, perdón, me he pasado. Para que lo veáis, en el cual iremos viendo una serie de pasos. ¿Vale? Os iré enseñando el código que incluye, que va a ser un código muy sencillo. ¿Vale? Este, por ejemplo, es para que veáis el concepto de la carga. Y durante el taller lo que voy a ir haciendo es, de una manera muy sencilla, simplemente cambiarlo a PHP, ¿vale? Ya está activo, a partir de este momento ya está activo, y ejecutar el sitio, ¿vale? Si os acordáis, si lo habéis visto, aquí tengo un async maravilloso, que lo que va a hacer, pues es evidentemente hacer que deje de cargar, ¿vale? Es decir, se está ejecutando antes de los plugins. ¿Qué es lo que quiero mostraros o me gustaría mostraros? Un poco el concepto de ejecución, ¿vale? Esta es la pila de llamadas que se han realizado. Y empieza por aquí, ¿vale? Es el index de WordPress, empieza a ejecutarse, el index llama al header, el header llama al wp-load, el wp-load al wp-config, ¿vale? Que llama al wp-settings, y lo primero que hace es instanciar los MU plugins. O sea que estoy llamando muy por delante de lo que es el resto de la ejecución. Ese siempre es el objetivo. ¿Vale? Evidentemente, con este no hacemos absolutamente nada. Lo era simplemente para enseñaros cuál es el concepto del taller. Creo que se ve mejor en el segundo paso. Perdón, no os he enseñado el código. Vale. Esto es lo que vamos a utilizar, este filtro. Es el filtro Option Active Plugins, ¿vale? Llamamos a una función y en este caso veis que el parámetro de esa función va a ser un array, que es el listado de plugins. Bueno, pues esto lo que ha hecho WordPress por detrás es irse a la base de datos, ¿vale? Al WP Options. Coge el listado de plugins activos y lo carga en esa lista. ¿Qué es lo que he hecho por código? Como podéis ver, hacer un print de esos plugins. ¿Os acordáis de la parte del administrador? Tengo mi ACF, mi AMP, papá, 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 papá. Esos son mis plugins, ¿vale? Aquí está la traza que veíamos antes. Esos son mis plugins. En este caso tengo 21 plugins y la forma que tiene de guardar WordPress los plugins, de avisar, es esa, ¿vale? El nombre del directorio y el PHP con el que lo lanza. A partir de aquí, ya vuestro cerebro debería estar haciendo maldades. Ya habéis empezado a ver la luz, ¿no? Al final del túnel. Coño, si hay un array que lo traigo de base de datos y se lo tengo que devolver a WordPress, pues ya está. Es facilísimo. Voy a modificar ese array. Ese es el concepto. Eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Vale? Detectar si estoy en el frontend,
Pues quito el 0, el 3, el 6. Me quito a lo mejor 5 o 6 plugins. Mucho tiempo de ejecución le estoy ahorrando al servidor. ¿Vale? Eso es lo que vamos a trabajar. Como nota, el porqué del MU plugin y cuando vayáis. Seguramente en instalaciones que tengáis, actualmente en producción, ya disponéis de MU plugins, ¿no? Seguro, ¿alguno lo utilizáis? Seguro, ¿vale? Bueno, pues hay un pequeño problema, ¿vale? Os voy a enseñar dos plugins adicionales. Este va a hacer un eco. Y luego tengo aquí abajo otro plugin. Si no se ha ido. Espero que no se haya ido. O sí se ha ido. ¿Dónde está? No, pues me lo debía de cargar. ¿Vale? Si os acordáis, este plugin hacía simplemente un eco. Y yo en el que os había enseñado tenía un exit, ¿no? Pues da absolutamente igual. Se ejecutan alfabéticamente. ¿Vale? Los MU plugin, que creo que no lo pone en ningún sitio la documentación, y lo he buscado, se ejecutan alfabéticamente. O sea, cuando implementéis esta estrategia, si también tenéis MU plugin, aunque los MU plugin no pasan por ese listado de plugins activos, ponerlo el primero de todos. ¿Vale? Simplemente para que lo conozcáis. Lo mismo con el listado de plugins. Si habéis visto, estaban ordenados por nombre alfabético. Luego, evidentemente, los filtros tienen un orden y demás, pero la carga es esa. Voy a desactivar. ¿Cuántas maldades habéis pensado ya? ¿Vale? Vamos al tercer paso. En el que vamos a empezar a aplicar maldades, ¿no? Tengo un filtro y tengo un caso concreto, ¿vale? Hay un plugin que se llama AMP/AMP.php. Por eso siempre os digo, la estrategia va a ser diferente en cada uno de los sitios, ¿vale? Y lo que voy a hacer es quitarlo del array. ¿Veis que lo quito del array? Voy a ampliarlo para los del fondo. Lo quito del array y devuelvo a WordPress esa parte del array. Voy a activar este plugin. Voy a ir al sitio. Evidentemente todo está funcionando. Puedo ir a ver esta función. ¿Vale? Y voy a ver su versión AMP. ¿Anda? No funciona. Digo, joder, esto ha debido ser el redactor de siempre que ha entrado y ha desactivado el plugin. Voy a verlo. Plugins instalados. ¿Vale? Lo he quitado. ¿Veis? El sistema me está simulando realmente que lo he quitado. Esto está mal. Ahora os enseñaré la trampa. ¿Vale? Pero es lo que ha pasado. Lo que he hecho en el código, como veíais antes, era eso. Quitárselo del array. Esta es la base de la estrategia. Detectar qué es lo que me están pidiendo y quitarlo del array. Se basa en eso. Ahora, pensar la complejidad que podáis tener a nivel de plugins y a nivel de URLs y combinar eso. Eso realmente es la estrategia. Vamos a desactivar ese. ¿Vale? Está activo. No he entrado ni reactivado ni demás. Y vamos a ir al caso 4. Al siguiente paso. ¿Dónde ya vais a empezar a ver un poco lo que realmente tenemos que hacer? Oye, esta estrategia que me estás haciendo de quitar plugins, aplícalo solo en frontend. ¿Vale? Sencillo. Quiero quitar los plugins y demás. Voy a poner un exit para que deje de ejecutarse. Intentar quitar pantallas que no necesite. ¿Vale?
Entonces, si me voy al frontend, perdón, si me voy al backend, ¿ve? Algo he hecho mal. Me he cargado algo seguro. ¿El qué, perdón? Algo me he cargado seguro. No, pues está bien. Vamos a ver. He hecho mal, pero vamos. El concepto simplemente es ese. Ahora reviso. Ah, perdón. Que me he ido al sitio. El sitio sigue. Disculpar. Me he ido al sitio, que era exactamente lo que quería hacer. En frontend estoy aplicando esa estrategia y en backend sigo teniendo todos los plugins activados, ¿vale? Si voy al sitio, me está ejecutando el filtro. Vuelvo a enseñaros el filtro, ¿vale? Es decir, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar las estrategias solo cuando se ejecuten, pues, esas acciones de frontend. Con lo cual, esos plugins que decíamos que solo son de backend, ACS, no lo necesito. Duplicate post, ¿vale? No lo necesito. Solo estoy pensando en los de backend. Si hay dudas, conceptos y demás, estamos en el mejor sitio para que me paréis. ¿Perdón? Hay parte que se ejecuta en el frontend. ¿Si los desactivas entero o no? No. Si los desactivas entero o no. Eso es. Sí. Sí. Eso es. Voy a enseñaros. ¿Vale? Lo que veíamos antes de... perdón. ¿Dónde estaba el editor? Enseñaros el editor de plugins. ¿Alguna duda más por ahí? ¿Maldades? ¿Cuánto vais a empezar a aplicar esto? ¿Solo uno? Me preocupa. Vale. Ejemplo de, no sé si lo veis de atrás, ejemplo de duplicate post. Defines, acciones, filtros, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues es un poco el, aunque sea mínimo, me estás ahorrando. Te estoy ahorrando lineal de ejecución, te estoy ahorrando espacio en memoria, te estoy ahorrando una gran cantidad de cosas. En este caso estamos hablando de la parte de backend. Lo que realmente se nota es en lo que sea parte de frontend, ¿vale? Porque a veces son plugins muy pesados o que hacen muchas comprobaciones. Vamos a seguir avanzando. Todo este código seguramente lo subiré a un GitHub o a algo similar. ¿Vale? En mi caso, tengo una particularidad que no os he enseñado antes, que había un plugin, ¿vale? Que es el Hide Login o el que cambia la URL del login. ¿Vale? Entonces, empieza ya a coger lógica esto, empieza a cambiar. ¿Vale? Antes hacíamos un filtro con el isAdmin, pero si hubiera aplicado ese filtro, si ejecuto mi sitio barra login, que es donde tengo mi función, pues no hubiera funcionado, ¿vale? Porque necesitaría, en este caso, que el filtro solo se aplicara. Entonces empiezo a aplicar condiciones. Empiezo a ver que sea WP admin, que sea login, ¿vale? Ese tipo de cosas. Tenéis que ir trabajando todo eso, tanto en la parte de dónde no lo quiero montar, como en la parte de dónde lo quiero montar, ¿vale? Simplemente quería enseñaros. Es decir, si vuestro administrador es barra mi administrador, pues también tendréis que utilizar ese tipo de programación condicional. Continuamos. ¿Vale? Y volvemos al ejemplo que veíamos antes. ¿Vale? ¿Cómo se aplicaría ya? De una manera concreta. Digo, la técnica es sencilla. Voy a alterar la parte de array de plugins. Con lo cual,
os dejo ya un posible avance que sería activar plugins en tiempo real, sin necesidad de pasar por el administrador. Que eso todavía mola más. Yo tengo un plugin que he subido al servidor, pero no lo tengo activo. Y lo que hago es que se lo inyecto en este array. ¿Vale? Imaginaros que es un array, que es un plugin que no necesita configuración de base de datos. Podríais hacer también esa estrategia. Detectar, por ejemplo, pues para mis usuarios que están en Alemania, ¿vale? Porque lo detecto por IP, añádeles este plugin en tiempo de ejecución, solo para los de Alemania. ¿Vale? O sea, peligro no, peligrosísimo. Pero la potencia que os da es muy, muy alta. Vamos a continuar. ¿Lo vais viendo? ¿Lo vais entendiendo? ¿Se entiende el concepto? Y sobre todo, ¿se entiende el por qué hay que hacerlo a este nivel? Si yo esto lo implementara como plugin, pues ya hubiera cargado el resto. Entonces tengo que hackear. Fernando. Sí. 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 Lo único que haces es en ese array le dices a WordPress que tiene un plugin nuevo también. Entonces WordPress directamente lo que hace es ejecutarlo. Sí, en base a la condición, ¿vale? No. Imagínate en este ejemplo, ¿vale? En esta estrategia, ¿vale? La estrategia siempre es la misma. Oye, llámame a este filtro, llámame a esta función, ¿vale? En esta función entra el listado de plugins activos en ese momento y yo lo que hago es alterar. Y entonces hago una condición. Pues si la IP de este usuario viene de Estados Unidos, ¿vale? Añade además el plugin GDPR USA, solo para esos usuarios, ¿vale? Que es un concepto diferente al que normalmente estamos aplicando. Tengo el plugin activo y hago un... Si es este, no lo entregues. Pero sería una manera, incluso para hacer test, para hacer debug. Oye, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? ¿Cómo altera? ¿Vale? Es un poco... No sé exactamente cuál es el acercamiento que va a tener WordPress 5.1 para esos test de plugins y demás, para que no se genere esa pantalla de, ¿no? el white screen este famoso. Pero sería algo parecido. Oye, ¿qué pasa que si yo ejecuto este plugin, ¿no? Y veo que me da un error 500? Sí, podrías, por ejemplo. Eso es. Sí, por ahí, perdona. Bueno, en este caso daría lo mismo. A ver, el funcionamiento lógico es que tú actives el plugin, lo configures en base de datos para que toda la estructura que necesite el plugin en ejecución esté en base de datos y lo que hago es no entregarlo en una condición específica. ¿Vale? El ejemplo más común que tenemos es los plugins de formularios. Doy de alta el plugin de formulario, creo el formulario que se guarda en base de datos y lo que hago es que cuando no necesito ese formulario, ¿vale? Lo que hago es no cargarlo. Podría ser una estrategia, pero yo creo que sería más complicado de hacer. ¿Vale? Claro. Sí. También, pero piensa en la cantidad de URLs o diferencias que tenga dentro de tu web. Si a lo mejor solo tienes dos, tres URLs, tengo la home, el quiénes somos y el contacto, pues seguramente afinarías muchísimo, muchísimo más. No necesitas tener siempre los plugins activados, ¿vale? El ejemplo, como decía, ¿vale? Un poco más completo era este. Y siempre lo mismo, ¿vale? Quito del array. Vamos a avanzar un poquito más.
¿vale? Sería el 7. En cuanto empecéis a trabajar con esta técnica, pues que además de potente y demás, lo que nos permite es no solo hacer esa parte de programación condicional, una de las cosas que yo más utilizo es esa parte que comentábamos antes de debug, ¿vale? Por ejemplo, yo instalo un plugin, ¿no? Y siempre decimos, joder, pues mi web va más rápido, más lento, me voy a la famosa herramienta para medir y empiezo a medir la velocidad. Venga, lo desactivo, voy a volver a medir, añado 2, lo vuelvo a medir, ¿vale? Yo utilizo programación condicional, que ahora lo vais a ver. Cuando un cliente me dice, es que mi web va lenta, lo primero que hago es medirla sin plugins. La opción sencilla o la normal, crearse un staging, copiar todo, activar todos los plugins, me voy a medir, lo desactivo, todos los plugins, me voy a medir. Voy a hacerlo en 2 líneas de código. Le digo, si viene ese parámetro, no lo probéis en mis webs, ¿eh? No seáis malos. Si viene ese parámetro, no cargues ningún plugin. Podéis medir el impacto que tienen vuestros plugins simplemente con una línea de código. Bueno, vamos a activarlo y ver el ejemplo. ¿Tiene utilidad? ¿Vale? Tengo mi sitio normal, carga normal, ¿vale? Tengo mi parte de tienda, todo normal, están todos activos. Esto sin plugins, ¿cómo va? Pues aparentemente me ha desaparecido el carrito, pues alguna cosita más y demás. Vamos a ver un poco la diferencia. Voy a salirme para no estar logado. Si me deja. ¿Vale? Voy a ir al sitio. ¿Vale? Funcionamiento normal. No he ido al escritorio, desactivo. ¿Vale? Voy a cargarlo. He habilitado el inspector de Chrome. ¿Vale? Y quiero aquí, a ver si es posible, porque me ha cambiado la resolución. A ver de qué manera. Quiero que veáis abajo. No es flotante y ya está. ¿Vale? Tengo, en este caso, no sé, os lo voy a leer. ¿Vale? Tengo 52 peticiones. ¿Vale? El total de requests que está haciendo mi página, pues en este caso es 53 peticiones. Voy a ver sin plugins. ¿Vale? Esto sería el a lo bruto, ¿no? Sin plugins. Pues tengo 32. ¿Vale? O sea, el impacto, por ejemplo, de los plugins en este site ahora mismo es de 20 peticiones. ¿Vale? La utilidad que os decía antes, voy a medir realmente cuál es el impacto sin plugins, que para mí es una referencia utilísima y que normalmente es un proceso complicado de hacer. Porque tienes que montar y el usuario puede seguir. Si tú vas a mi sitio, si no te sabes el parámetro, va a seguir funcionando exactamente igual. Puedo hacer una medición muy, muy rápida de qué es lo que está haciendo. Además de visualmente ver cómo se comporta mi sitio. Evidentemente va a fallar algo. Estoy quitando todos los plugins. Pues voy a ir un poco más. ¿Cuánto impacto tiene AMP? ¿Cuánto impacto tiene este? ¿Cuánto impacto...? ¿Vale? Esa es la siguiente idea. Si yo puedo hacerlo... Que ya, es que ya debería estar en vuestra cabeza ya. Sí, perdón, vengo a inspiraros, ¿vale?
voy a cambiar un poco la condición. ¿Vale? Y en vez de quitar todos, voy a quitar alguno concreto. ¿Vale? En este caso, lo he hecho a lo bruto, sería con un parámetro. Si os acordáis, al principio, creo que era en el paso 2. Sí, vamos a hacer el paso 2 para que lo veáis. Perdón. Ya se firmó digitalmente aquí un fichero. En el paso 2, ¿vale? Veíamos el listado, ¿no? Yo voy a mi sitio en producción, mi usuario me está diciendo que tiene problemas. Yo creo que va a ser el Contazón, yo creo que va a ser el WPO de Fernando Tellado, yo creo que va a ser el AMP, yo creo que van a ser no sé qué. Vengo aquí y digo, esto va a ser el de Bacá, el U de las Plus. Digo, vale. El 12. Pues nada. Voy a desactivar ese. Vale, me voy a mi paso 8. Sí, soy capaz. Mi web sigue funcionando igual, ¿vale? No es el caso de antes que quitaba todos los plugins. Le digo, pero quítame el 8. Y lo mido. Quítame el 1 y lo miro. El mundo del test os acaba de cambiar. O sea, a partir de aquí podéis medir el impacto de cada plugin sin desactivar nada. Con un parámetro. Con un parámetro. ¿Vale? Y el usuario ni lo nota. El sitio sigue en producción. He tardado... llevamos 37 minutos y la hemos liado. O sea, pensad lo que hubierais tardado en montar todos estos entornos, estas pruebas, este no sé qué, ¿vale? Vamos a ver ese ejemplo. Si os acordáis antes, los sitios teníamos el su versión es AMP, ¿vale? Imaginaros, para que veáis el ejemplo. Y AMP, ¿os acordáis que era el 0? ¿Vale? Voy a hacer una tontería, que es quitar el AMP. Debería quitar el 0, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Era el 1? Vale. Estáis atentos. ¿Vale? Tengo la granularidad para poder hacer eso. Sin tocar el funcionamiento del sitio. Sin alterar el funcionamiento de los usuarios. Sin montar sitio al staging. ¿Vale? Que es el ideal. El ideal es probarlo todo en preproducción. Pero sabéis que a veces el impacto que hay en producción es distinto, no tenéis el mismo entorno muchas veces, pues para esto es. ¿Vale? Si esta funcioncita que tenemos aquí, tengo tantas abiertas que ya no sé cuál es. Vamos a volver a abrirla y así. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es quitando, ¿vale?, el índice que viene en la red. A nada que la modifiquéis con dos líneas, yo voy a quitar el 5 y el 7, el 2 y el 4. Pensar en todas las soluciones a nivel de soporte. Típico de decir, pues esta página funciona en todo menos en esta URL. Dame la URL. Y empiezas, el 0, el 1. Podéis hacer incluso test automatizados. Con Jenkins, con Circle, con ese tipo de... Si hacéis este tipo de cosas, pasáis parámetro, enviáis. Este me devuelve un 200, bien, 200, bien. Quitas el 0, el 1, el 2, todos ok. Este devuelve un 500. Falla el plugin 17. Y al tío no le has tocado nada. Demasiadas maldades estáis pensando ya. Me preocupa. ¿Vale? ¿Dudas a partir de...? ¿Dudas hasta aquí? Perdón. La estrategia es esta. A partir de aquí es realmente imaginación.
¿Vale? Vamos a ir avanzando para ver casos concretos. ¿Ninguna duda? Uy, qué miedo dais. No. Ahora veremos algún truco. Estamos en una carga tan previa de WordPress que están muy pocas funciones accesibles. ¿Vale? Por eso casi todo se tiene que hacer a nivel de URL. Os voy a enseñar luego un caso concreto, ¿vale? Que es uno de los que más me fastidia y entiendo que a vosotros también. El aviso de cookies, si ya estoy logado. ¿A que sí? Si ya me logué, pero claro, como la cookie tal, no sé qué, sigue ahí, he perdido la cookie. Si estoy logado, ¿para qué sigue saliendo el aviso de cookies? ¿Vale? Me lo quito, ¿no? Si acepté en el login, si acepté, por ejemplo, ¿no? O hacer ese tipo de estrategias, incluso por tipo de usuario, perfil de usuario. Podríais llegar a eso, ¿vale? Aunque vamos a ver varias, para mí lo más potente de todo esto, no he llegado a hacerlo en el taller, y os lo dejo ahí de deberes, sería hacer un test A-B de plugins. ¿Vale? Porque a veces queréis medir. ¿Cuál es el mejor plugin de noticias recomendadas? Pues este o este. Y probas un día uno, con esta estrategia podrías hacerlo. De 7 de la mañana a 10 de la mañana, ¿das este plugin? De 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿das este plugin? Y luego mides en Analytics. O para los usuarios que vienen con la IP par, ¿este? Los que vienen con la IP par, ¿esta? Los que vienen... ¡Qué peligro! Los WordPress que vais a romper. ¡Madre mía! ¿Más dudas? ¿Vale? Esto, por ejemplo, es lo que el compañero preguntaba antes. El caso que seguro que vosotros conocéis, AMP. Sabéis que AMP se ejecuta en todos los que son contenidos finales, ¿vale? En todos los singles, ¿no? Entonces dices, pues ya está, pues lo programo. Oye, que si la página que me están pidiendo no es single, ahórrate el plugin AMP. Que además no os imagináis la cantidad de código que tiene. Y chequeos, y filtros, y demás. Y, joder, pues voy. ¿Vale? Este ya lo tengo desactivado. Seguiría funcionando. Estoy ahora mismo sin ningún plugin activado. Voy a activar ese, que es el paso 9. Ese tipo de funciones, ¿vale? En este caso, no, realmente no funcionan, ¿vale? Es decir, lo que hemos hecho es desactivar el plugin de AMP. Si nos vamos al log, que debería estar, si no recuerdo mal, por aquí. No lo tengo, no sé dónde lo tengo. No, pero no es ese. No. No me lo está... Lo debo tener desactivado. Pero bueno, lo que ha pasado es justo lo que no queremos. ¿Vale? Porque este es un single. ¿Vale? Esta URL es de tipo single y lo que le hemos dicho es cuando no sea single, ¿vale? Quitas el AMP. Realmente está funcionando mal. ¿Por qué? Porque la función, no sé ahora mismo donde tengo el debug, la función is single no está disponible. No está a nivel de loop, ¿vale? Ese tipo de cosas no lo vais a poder hacer. Con lo cual, todo lo vais a tener que gestionar, como decía antes, a nivel de URL o de IP. Es decir, estáis en esos pasos previos, por así decirlo. ¿Cómo se haría este caso? Es un caso muy habitual y que prácticamente todos los medios los tenemos implementados, porque prácticamente todos los perdón, todos los medios tenemos AMP. ¿Vale? Pues se trabaja, por ejemplo, de esta manera. ¿Vale? No os he puesto el caso de AMP, pero os pongo un caso concreto. ¿Vale? En mi caso, la home. Y yo hago una programática. Cuando la solicitud, ¿vale? ¿Os acordáis? Mi home en este caso era barra tienda, porque estoy en un subdirectorio o en el barra o lo que sea.
El de MailChimp para WooCommerce no me hace falta, porque la tienda la tengo en otro lado. Los bloques de Gutenberg de WooCommerce no me hace falta. El PayPal de checkout en la home no me hace falta. El Stripe no me hace falta. El propio WooCommerce no me hace falta. ¿Vosotros pensáis que voy a ahorrar carga con esto? ¿Vale? Esto carga de entrega. Más el duplicate post, más el de backup. ¿Vale? Sí. Sí, sí, en el caso de la home, sí. No, en el caso del request URI es el barra, sí. ¿Vale? Voy a sacar el inspector este que teníamos aquí. ¿Eso os acordáis? Perdón, este voy a quitarlo. ¿Vale? La home, si os acordáis, tenía 52 solicitudes. Hay por debajo un montón de cosas. Está por ahí el WooCommerce, el CardFragment, MailChimp, que no me hacen falta en la home realmente. En este ejemplo que tengo concreto, lo tengo en un subdirectorio, ¿vale? Mi parte de WooCommerce la tengo en el barra escaparate, que es donde debería utilizar la parte de WooCommerce. Voy a ejecutar ese paso 10 que os enseñaba antes, que es deshabilitar una serie de plugins . Lo ejecutamos. Os acabo de bajar de 52 a 41. Tenía 11 peticiones que no eran necesarias. Además del tiempo de ejecución de servidor, que también lo he ahorrado. Es decir, estoy ahorrando en los dos extremos. Ahora, si esta web tiene 15.000 URLs y tiene 10.000 condiciones diferentes, es donde se os va a complicar realmente el trabajo. Por eso están a medida. A veces tendré WooCommerce, a veces tendré Contafone, a veces tendré lo que sea. Esa es un poco la diferencia. Es una técnica muy potente, pero muy poco de reproducir en todos y cada uno de los sitios. Muchas veces sí. Pero habrá veces que no sabes, lo cargo o no lo cargo. ¿Dudas? Sí. Sí, sí, en este caso sí. Si el contenido ya estaba cacheado, al usuario le voy a devolver el cacheado, por así decirlo. O sea, la idea, no lo he contado antes, pero no hay ningún sistema de caché activado ni demás. Evidentemente esto tendrías que programarlo antes, y entonces la primera petición que llega al usuario, en este caso la petición que hemos hecho, si no está cacheada la home, haría esa condición, se cachearía la home, y a partir de ahí todos los usuarios que vinieran a ver la home verían esa home cacheada que está optimizada. ¿Alguna duda más? No. No, porque ahí ya intervienen más cosas. ¿Vale? En función de los filtros y demás, acordaros que hay un tipo de orden y demás. El orden que yo he visto es un orden alfabético, que es el que habéis visto que estaba montado en el array. A partir de ahí empieza a cargar, ¿vale? Y PHP carga linealmente. Si el primero de los plugins tiene un exit, los demás no cargan. Pero a partir de la carga que tengan en PHP, los filtros y demás que vayas añadiendo, sabes que tienes propiedades, puede que se ejecuten, simplemente sea un filtro que le avise cuando pase una acción concreta. ¿Sabes? No, ahí no hay una carga condicional. Lo único que le estoy diciendo a WordPress es en el array los que quiero que estén activos para esa solicitud concreta. ¿Vale? Igual que hemos hecho antes. Igual que hacíamos el ejemplo ese del sin plugins. Yo puedo seguir trabajando sin plugins
Y voy a Vidania y le digo, oye, prueba mi web. Y él, va, y él, si no sabe que existe separado, va a seguir viendo la web perfectamente. Es solo para esa solicitud concreta, en ese caso, en el parámetro. En el caso este de la home, pues sería aplicarlo para todos. Pero puede hacer algo condicional. Oye, si es la home con el parámetro no sé qué. Si es la home, si viene no sé qué. Si el tío venía de esta acción y ha llegado a otro lado. O sea, puedes ir combinando. Esa es la potencia. Seguimos. ¿Vale? Esto lo haríamos ampliando las condiciones. Igual que antes veíamos, oye, cuando sea home, me quitas todos estos. Joder, pero es que cuando sea MP, tampoco necesito estos. Y cuando sea no sé qué, y cuando no sea no sé cuántos. Esa es la idea. Al final es ir trabajando sobre esto. ¿Qué petición me está haciendo? ¿Vale? ¿Qué URL? ¿Qué condición tengo? Puede ser condiciones como veíamos antes, pues por IP, por el país, por no sé qué. Esto lo que haría sería, para mi home y para los archivos AMP, yo no necesito todo esto. Con lo cual voy a dar todavía, aunque en esto sí que es cierto que el plugin AMP está bastante bien construido y no entrega ciertas cosas, pero no solo no lo entrega, me aseguro que no se ejecuta. Que es muy importante. Que es donde quiero que veáis esta técnica porque ahorra cosas de servidor que antes no lo veíamos. Todas las estrategias que hemos ido viendo últimamente a nivel de WPO, pues estaba en eso, en caché, estaba en no entregues el JS, no entregues el CSS, pero ya se ha ejecutado. ¿Vale? Continuamos, si no hay más dudas. Este sería el ejemplo que veíamos antes, ¿vale? Yo en mi caso no utilizo ACF, pero está activado, pues me lo quitaría, ¿vale? Por ejemplo, el caso que tú decías antes, ACF en la home, si no estoy utilizando ninguno, pues lo quito, ¿vale? En el caso de frontend, el broken link checker este que da siempre tanto miedo, pues lo desactivo, ¿vale? El editor clásico, el duplicate plus, el plugin de backup, ¿vale? El smashing, ¿vale? Esto sería una otra condición, por así decirlo. Esto empieza a unirlo a la otra que veía, de la URL, de la MP. O sea, al final, esto que os estoy enseñando siempre en porciones de código, en una instalación real os podéis imaginar el kilómetro de condiciones que vais a tener. Que iréis ajustando, afinando, mejorando. Por conocimiento del sitio y por conocimiento del plugin. Yo sé más o menos que el duplicate post no lo necesito en frontend, pero a veces os va a pasar que llegáis a instalaciones y veis uno que se llama WP, 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 y dices, hostia, ¿esto para qué será? Tienes que conocer el plugin para saber en qué opciones hay que... O te pones a investigar el código, o lo conoces, o lo que sea, para saber en qué opciones lo puedes habilitar y lo puedes deshabilitar. ¿Vale? Vamos al caso concreto que decíamos antes, el típico, de formulario. ¿Vale? En este caso he usado Contafon 7, podía ser cualquier otro. El formulario siempre es el ejemplo más claro de cuando no necesitamos un plugin más allá de una página. No lo estamos utilizando, a no ser que seamos un generador de landings y está generando formularios de contacto continuo en todas y cada una de las páginas. ¿Vale? La idea es solo utilizarlo en aquellas donde lo necesitamos. Entonces, combinar esto que estábamos viendo. Si yo mi página de contacto la tengo en barra contacto, pues yo sé que cuando no sea barra contacto, lo que te va a hacer es no ejecutar eso. Y os puedo asegurar que tiene, en el caso de Contafon, mucha carga. Porque mira a ver si hay algo activo en esa página, no, si no está en esa página, ¿vale? Porque son, eso sí, son plugins de frontend. O sea, que tienen que chequear y ahorran mucho tiempo. ¿Vale? Voy a enseñaros el paso 13. Como siempre, me interrumpís cuando sea. ¿Vale? Ejemplo basiquísimo. Oye, cuando no sea barra tienda, barra contacto, el plugin de Contafon me lo quitas. ¿Vale? En mi caso, como veíamos antes,
Yo tengo, evidentemente, una página habitual de contacto con el plugin de Contact Form instalado. ¿Vale? Si me vuelvo a la home y saco el código fuente, hay una serie de... aquí. Seguro que conocido por vosotros, ¿no? Hay una serie de JavaScripts y CSS que Contact Form, por si acaso, ¿vale?, añade en todas y cada una de las páginas. En este caso es la home. ¿Vale? Tenemos ahí el CSS. Esta parte. Y aquí el JS, ¿vale? Que lo tenemos ahí. Pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a activar el paso 13, que como veíais antes era. Y vamos a mostrarlo directamente sobre la parte del código. Me acabo de quitar Contact Form. Es que no lo necesito. No lo necesito en la home. Pero aquí sí. Acabo de solucionarlo. El plugin solo se ejecuta en el backend, por supuesto, y en la URL / tienda / contacto. Sí. Ya llegaremos. Ya va. Joder, este. Uy. Ahí sí que ya. Ahí es hilar más fino. ¿Vale? Sobre todo si habéis trabajado con instalaciones grandes, los backends empiezan a ir lentos. ¿Vale? También se pueden hacer ajustes de ese estilo. Ahora vamos a ver alguno. ¿Vale? Voy a probarlo por si acaso. Me llamo Fernando. Mi correo. Es real el correo. Lo siento. ¿Vale? Y le voy a dar a enviar. Ostras. No. Curioso. No va. No va. Contact Form no solo necesita esa URL. Envía los datos. ¿Vale? A través del API. Los datos los envía ahí. ¿Vale? No, ahí, utiliza esa URL. ¿Vale? Yo no hablo aquí de redes ni, acordaros, trabajamos a nivel de URLs. Pues ya está. No se me había ocurrido. ¿Vale? Por eso os digo muchas veces el conocimiento del plugin. Os enseño mi paso 14. Estaba previsto, tranquilos. ¿Vale? Cuando no sea ni tienda de contacto, ni sea este tipo de URL, que es la que utiliza, en este caso, Contact Form, para enviar el formulario. ¿Vale? Pues matémoslo en la condición. ¿Vale? Es decir, Contact Form en este caso es necesario en dos URLs, ¿vale? Por así decirlo, por simplificarlo. Voy a recargar. ¿Vale? Sigue funcionando. Aquí está un poco hábil. ¿Vale? El asunto, que no es obligatorio. Venga, el mensaje, por si acaso. Bueno, no lo voy a poner, para que sea igual que antes. ¿Vale? Y envío. Gracias por tu mensaje. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Contact Form también está escuchando en esas URLs. O sea, que os puede pasar también con plugins de esos que tengan Ajax, ¿vale? Ese tipo de cosas, que seguro que ya tenéis muchos en la cabeza. ¿Dudas? Qué fácil es y qué peligro. ¿No? Pues seguimos. Vamos a seguir a otra tipología.
algo muy habitual en el desarrollo. Trabajar en local, en preproducción, en producción, en integración de equipo, en integración de máster, en integración de no sé qué. ¿Vale? Y seguro que os pasa que, bueno, cuando estoy en local, activo este. Cuando estoy en producción, activo este otro porque me hace falta. No puedo activar Jeevas en local porque no sé qué, no sé cuántos. No puedo activar UDRASPUS. ¿Vale? Hagámoslo también. Estoy en el 15. Carga condicional. Con el mismo código. Y estoy realmente viendo lo que impacta, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si estoy en local, para que me vaya más rápido, porque mi máquina seguramente no es tan buena como la que tengo en el servidor, pues ¿para qué necesito el plugin de backup? ¿Para qué necesito el deseo? ¿Para qué necesito el ESMA? ¿Para qué necesito no sé qué? ¿Para qué necesito no sé cuánto? ¿Eh? O a lo mejor porque dentro de todo el proyecto solo trabajáis en una parte. Y si el proyecto es muy grande, de esta manera, cuando estás trabajando en local, haces esa carga condicional y te va a ir todo muchísimo más rápido. ¿Vale? Esto llevarlo pues, a un concepto de entornos. ¿Vale? Oye, cuando desplegamos en Kubernetes con el no sé qué, no sé cuánto, es barra local, barra no sé qué, barra no sé, haces estos plugins. O sea, podríais tener incluso instalaciones replicadas que activen, desactiven cosas. Este es el concepto, realmente. Es decir, incluso habilitar por cada uno de los entornos. Caso para mí bastante habitual, porque normalmente no es el mismo entorno. ¿Vale? Sobre todo cuando hacéis instalaciones. Y de esta manera tenéis una réplica, por así decirlo, lo más fiel posible. Porque tú llegas a tu localhost y lo desactivas. Y te funciona todo. Y luego cuando activas, bueno, pues si yo lo tenía desactivado, pruébalo de esta manera. Por ejemplo, el plugin de caché no me lo actives en local. Podría ser. Podría ser también. Ese tipo de cosas. O plugins que utilizamos para conectar con un ERP externo y no nos funcionan en local y tienes que estar entrando, desactivando. ¿Vale? Beneficiémonos de ese tipo. Y vamos al ejemplo que decías tú antes. ¿Vale? Oye, pues para ciertos usuarios que están logados, para ciertos usuarios que tienen cierta condición, ¿vale? Haz esto, que es quitar un plugin, añadir un plugin o lo que sea. Voy a enseñaros. ¿Vale? Sería algo así. Funciona habitual. ¿Vale? Si el usuario está logado. ¿Cuál es el único pero? ¿Vale? He tenido que invocar a la fuerza el plugable. ¿Vale? Porque si no, no tengo disponible esa función. ¿Vale? Problema, que aquí ya no me aseguro 100%, ¿vale? Que no se haya cargado ningún plugin. Lo podría, aún así, consultar y demás, porque me estaría llamando a mí mismo. ¿Vale? Y este es el ejemplo que os decía antes. Vamos a probarlo. En este caso lo que voy a hacer es, lo decía, ¿no? El famoso aviso de cookies. Como ejemplo, pero podría ser pues para vuestros usuarios un caso concreto. Oye, esto, las noticias relacionadas en los usuarios conectados no salen y en los usuarios no conectados sí salen, por ejemplo. En vez de un if, pues esto sería más potente, por así decirlo. Voy a mi sitio. ¿Vale? Me sigue saliendo aquí el aviso de cookies. Y voy a logarme, en este caso, pues a lo bestia, ¿no? Yendo por el administrador. Estaría logado, ¿vale? Estoy simulando que soy un usuario logado. Vuelvo a mi sitio. Uy, ¡qué maravilla, tío! No me salta el aviso de cookies. Estoy súper tranquilo. Pero le va a seguir saltando al resto. Porque no están logados. Es decir, hago una condición. Pues eso también lo podríais hacer. Hacer una condición para algo concreto.
para los usuarios de tipo rol 5, le hacemos esto. ¿Dudas? ¿No? Estamos casi terminando. Esperaba muchísima más pregunta. Sois demasiado buenos. Continuamos un poquito más, ¿vale? Vamos a darle chicha ya de verdad. Hemos visto gestión por URLs, ¿no? Y ya os ha venido muchas ideas. En la home estoy implementando cosas que no necesito. En el barra contacto solo necesito, es donde necesito el plugin de formulario. Esa parte de WooCommerce solo necesito en la parte de tienda, no lo necesito. Funcionamiento normal de todas y cada uno de los sites que tenéis, ¿vale? Pero no sé si sabéis que hay una URL maravillosa que es el WP cron. ¿Sabéis lo que es? ¿Vale? Y que se habla mucho sobre el rendimiento o el empeoramiento del rendimiento que provoca WP cron. ¿Vale? Por defecto, en todas y cada una de las visitas, por si no lo sabéis, que llegan a vuestro sitio web, se ejecuta WP cron. ¿Vale? Es cierto que hay una serie de estrategias para limitar el impacto, para que se ejecute durante cierto tiempo. Pero os aseguro que en sitios muy grandes el impacto es muchísimo mayor, porque lo que hace es ver todas las tareas que hay pendientes. Y a veces pueden ser muchas. Enviar el sitemap porque no sé qué. Un artículo que hay que publicar. Vaciar la papelera. X.000 funciones. Pues podemos también mejorar WP cron con esta técnica. De esta manera, cuando se ejecute WP cron, que WordPress lo que haría sería lo mismo de siempre, invocar todos y cada uno de los plugins. Por eso a veces el impacto de WP cron es tan grande, aunque no hagan nada, pero se cargan. De esta manera le digo a mi instalación, cuando tengas que hacer una tarea de cron, ¿vale? Quiero que me deshabilites este, porque yo sé que son plugins que no hacen nada en la parte de cron. Y tienen mucho código, tienen una serie de cosas. Esto en instalaciones grandes os va a mejorar que no os imagináis. Porque la mayoría de las veces no necesitáis todos estos plugins. Y se cargan. Se instancian, utilizan espacio en memoria, utilizan espacio de direccionamiento. Es decir, se cargan y Contafont, no sé si tiene, creo que no tiene ningún cron. El de esconder el login, duplicar post, ¿vale? Hay una serie de cosas que no necesitan. Podríais hacerlo de esta manera. Le paso un listado y lo deshabilito. Acordaros de este código, más el otro, más el otro, más el otro, más el otro, más el otro. ¿Vale? Y ahora voy incluso a casos concretos. ¿Vale? ¿Alguien utiliza el Broken Link Checker o sabe un poquito de qué va? Bueno, todos decimos que no lo utilizamos, pero luego lo sabemos todo. ¿Vale? Lo que pasa es que todo el mundo nos recomienda. Broken Link Checker es un plugin muy, muy potente, porque nos hace muchas cosas. Nos busca URLs, ¿vale? Nos marca, no sé qué, nos avisa, pero tiene un impacto grande. Y entonces yo en ciertas instalaciones, pues recomendaba a mis usuarios, pues no utilizarlo. Porque claro, un medio que tiene a lo mejor 300.000 URLs que lleva metiendo durante 12 años, joder, pues es una herramienta utilísima. Y entonces yo le pregunté, digo, oye, tus usuarios, tú, tu tráfico en Analytics, ¿cuánto tienes? Pues yo tengo el pico, empiezo a las 7 de la mañana y a partir de las 12 de la noche no entra la gente. Digo, ya sé dónde se va a ejecutar Broken Link Checker. Cuando no hay carga de usuarios. Voy a utilizar esa técnica. Hacer carga condicional por horas. ¿Cuándo tenéis vuestras horas, Valle? ¿Cuándo vais a consultar el blog de Mau
o el de Javidania, pues si tu target es España normalmente, pues de 8 de la mañana a 11 de la noche. Pues en mi caso concreto, yo lo decía, oye, si es de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana, ¿vale? Broken Link Checker se ejecuta con las tareas de cron. Oye, cuando sea la tarea de cron y estemos entre las 7 y las 11 de la mañana, no ejecute Broken Link Checker. Porque me afecta a los usuarios. Me bajas el rendimiento del servidor. Eso lo podéis hacer, como decía antes, incluso con ese concepto de TSAB. Oye, por la mañana pon el plugin de no sé qué y por la tarde el de no sé cuánto. Y luego mides. Y no has tocado nada del servidor. Magia. ¿Vale? Y luego el resto que teníamos antes. Podéis imaginar todo lo que ahorra. Los backups. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Esto, si además sabéis de programación, de la parte de sistemas, el poder conectarlo, imaginaos a, pues a la gestión del servidor, poder preguntarle al servidor, imagínate, si estás por encima del 80% ejecuta, y si no, no. Imaginaos la potencia que puede tener eso. Solo ejecuta el backup si la carga del servidor es por debajo del 23%. ¿Qué puedo hacer? Ahora empieza a molar, ¿no? ¿Vale? Y esto es básicamente lo que se puede hacer. Básicamente. A partir de aquí, imaginación todo. ¿Vale? Nos hemos centrado en lo que es más fácil, en la parte de frontend. Preguntaba Juan Manuel el tema de backend, donde a veces también lo hay. Al principio hacíamos ese isadmin, ¿no? Solo utiliza esto en frontend, porque nos queríamos centrar sobre todo en eso, ¿vale? En instalaciones pequeñas no se nota tanto, pero en instalaciones grandes, la parte de backend tiene muchas llamadas Ajax, seguro que la habéis visto. Vamos a ver un ejemplo, porque a lo mejor no la habéis visto. Voy a poner este aquí abajo para verlo. El backend, además de las peticiones, perdón. Yo, por ejemplo, cuando cargo, el caso del escritorio, además de esa petición, tiene por detrás una serie de llamadas, ¿veis? Que se están ejecutando. Pues en este caso tenemos aquí el parámetro es un resumen del el BLC, es el Broken Link Checker, ¿vale? Si tenéis instalado el plugin de Analytics, esta gráfica se genera a través de un Ajax. Si tenéis WooCommerce, pues sabéis que se trae el número de pedidos, es decir, solo en ese escritorio, que parecía que era una URL, estoy haciendo un montón de URLs. Y pasa exactamente el mismo comportamiento. Es decir, yo este. Perdón. Sí, este es el del Broken Link Checker. Este, perdón. ¿Vale? Esta es una llamada que hace a nuestro propio WordPress, ¿vale? Donde le pide los reports. ¿Vale? Y dame, desde hoy. No, desde hace 30 días hasta ayer, ¿vale? Le estamos pasando. WordPress hace exactamente lo mismo que veíamos antes. Coge la llamada, se va al listado de plugins, consulta todos los plugins y alguien coge esa acción y dice, esta es mía. Pero hemos ejecutado todos los plugins. Pues vamos a hacer esa magia también. Que esto ya es un poco ya encaje, ¿no? ¿Vale? He puesto solo esa parte de código, pero esto habría que mezclarlo con lo demás. E incluso yo os animo a que tengáis diferentes funciones para cuando quito en el frontend y cuando quito en el backend. ¿Vale? Y lo que hago es lo siguiente, ¿vale? El mismo filtro que veíais siempre, y le digo, oye, cuando estés haciendo un Ajax, ¿vale? Si la acción es la de Broken Link Checker, el action es tal, solo da carga el Broken Link Checker. Si la acción es la del Google
el WordPress este, el Google Analytics Dashboard, solo carga ese plugin. ¿Para qué vas a cargar los demás? Si es un escaneado de Sucuri, ¿para qué voy a cargar los demás? Si es el Herbit, no carga ningún plugin. ¿Vale? No hace falta poner condiciones, ni cosas raras, ni return false. No. Lo ejecuta desde aquí. De esta manera también mejoramos muchísimo la parte del administrador en ese tipo de acciones. No en el pintado. En el pintado tienen que estar todos los plugins, pero en una parte que necesito concreta la puedo mejorar de esta manera. Sí, sí. Lo que pasa que si desactivas un plugin, imagínate que yo digo, en el WP Admin quito el AMP. Quitas el AMP, no puedes acceder, estás jodido. Realmente lo que estoy haciendo es, solo en esa petición, que es decir, en la parte de Ajax, en vez de ejecutar todos los plugins y ver quién se queda esa petición, no. Tú cargas solo ese, que yo sé que es el que la necesita. Esa ejecución va a ser muchísimo más rápida. Porque solo estás cargando un plugin. Porque WordPress no sabe de quién es la petición. Entonces tiene 18 plugins, llama a los 18. Y hay alguien que tendrá el action no sé qué, que es el que se la coge. Pero entre medias hemos cargado todo eso. Cambiemos el handbook de los plugins. Claro. ¿Vale? Potente. El tema. Peligroso también. Y me quiero ir dejándoos un poquito más, ¿no? Delicatessen. Hemos visto, pues en una instalación, pues de un sitio único y demás, ¿vale? Imaginaos que tenéis un multisite. ¿Quiénes habéis manejado algún multisite? ¿Vale? Esto, evidentemente, pues lo haríamos a nivel de site. Pero mola mucho más en un multisite deshabilitar plugins en función del site concreto. Plugins que están activados a nivel de red, que en un caso concreto lo quieres desactivar. Potentísimo. Y que no puedes hacer a través del administrador. ¿Alguien te lo ha activado? Pues lo puedes hacer a través de código. No, lo haces para todos. Hay una condición. ¿Vale? Hay un nuevo filtro que utiliza este, que es para la parte de multisite, y lo llama a los dos. Hay una variable global y yo le digo, de todos los blogs que tengo, en el 2 desactiva AMP, en el 5 activa no sé qué, en el 7 quita tal. Esa es la idea. ¿Vale? Puedes llegar incluso a ese control más concreto, por así decirlo. Esto, si os han activado, acordaros, a nivel de network, si tenéis un plugin a nivel de network activado, por mucho que entres en el administrador, no puedes desactivar. Lo puedes hacer. Yo activo Yoast para todos los sitios, o el plugin que sea, menos para el 3. Y lo hago por programación. ¿Útil? Pues espero que lo disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, más allá de que no rompáis nada. Sí, sí, por ahí. Sí. Nombre. Plugin. La única diferencia está en qué momento lo hacen. Porque si ya se ha cargado previamente, no... Si es a nivel de plugin, te vas a ejecutar por detrás de otro. Entonces, a mí esas soluciones no conozco cómo está hecho por dentro, pero la única manera que he encontrado es esta. Y además, entre medias, he detectado lo del orden alfabético porque me pasó en un caso concreto. Y, coño, y había un error y es que había otro MU plugin que se ejecutaba antes que yo. Simplemente por tema alfabético. O sea, que a partir de este momento creo que los hago todos con un guión bajo y guión bajo a .php. Ya está. O sea, me pongo el primero sí o sí. Es mucho mejor
Si te funciona y te está haciendo eso y te está dando solución, adelante con ello. Pero tengo mis dudas de que se ejecute en el momento concreto y sobre todo que puedas llegar a la granularidad que hemos estado aplicando, que es muy, muy variada, de entornos, de URLs, de IPs, de... Es que puede ser de todo. Yo tengo ejemplos incluso con control de cookies. Alguien que le he dejado una cookie y no le entrego un plugin. ¡Qué maldades! Carlos. Hola. Déjame salir, por lo menos. Intentaré, y si no, me apoyaré. Como no tengo ni blog, ni soy activo en redes, ni pues algún sitio común que todos encontréis. Y es que esto me da miedo subir a los repositorios de WordPress. Esto tiene un peligro. A partir de ahí, bueno, algún GitHub o algo de eso, evidentemente, para que esté disponible. ¿Vale? Por lo menos para que veáis un poco los ejemplos. Pero que esto es imaginación y, como habréis visto, seguro que si tenéis 10 sites, los 10 son distintos y las condiciones son distintas. Por eso es una estrategia muy de hacer a mano, pero es muy potente, de verdad. Ahorrar tiempo de carga en servidor cuando tienes mucho, no solo ahorras esa parte de tiempo de carga, sino que entregas menos solicitudes al cliente final. Es que no sé cómo lo hace por dentro. No sé cómo lo hace por dentro. Sí, no, ya te digo. Yo esto lo empecé a implementar porque necesitaba unas cosas muy, muy concretas. Era un poco a mano, ¿vale? Entonces teníamos que decidir eso. O sea, usuario de cierta IP país se entregaba esto. Y claro, eso programarlo en un plugin, pues no es óptimo. Hay veces que hay soluciones muchísimo más fáciles, ¿no? La típica de WooCommerce, ¿no? Esa la habéis visto. Si no es WooCommerce, quita de la cola. Pero el problema es que WooCommerce ya se ha ejecutado. Hemos ejecutado. Y yo lo que quiero transmitiros con esta estrategia es ponernos por delante. Que no llegue a ejecutarse. Que no llegue a necesitar esa instalación. Por eso, la única manera que he encontrado de estar por delante... Pues claro, aquí no hemos llegado ni al tema. O sea, podemos influir incluso en este caso en tema de plugins, podríamos influir incluso en el tema porque nos estamos ejecutando un poco por delante. Esa es un poco la idea. Sí. Bueno, que se caiga la web en producción. No era esperado. El ejemplo, por ejemplo, que habéis visto del contact form, me costó ahora porque ya sé dónde buscar. Pero son muchas veces los plugins, piensas que solo se ejecuta realmente de la parte visual. Pero tienen comunicación, frontend, ese era uno de los problemas. Detectar, como tienes que manejar a nivel de URL, detectar realmente qué URLs estaban fallando. Entonces activamos los error logs con el wstats, bueno, montábamos una para detectar. Y era, pues eso, un VP.json no sé qué, que se lo estaba pasando por detrás. Y decías, me cago en la mar. O sea, que eso es lo más difícil. Una vez empiezas a entender, pues a partir de aquí, claro, pasado mañana, cada uno que tenga el contafón va a ir al código de Fernando Puente, el del contafón, este y este, ya. Y todo duplicamos. Hasta que contafón saque la nueva versión y en vez de barra no sé qué, haga barra no sé cuántos. Eso, pero es que estamos hackeando WordPress. Le estamos engañando, ¿vale? WordPress tiene 20 plugins activos, pero en esa URL concreta llama 15, ¿vale? El ejemplo que os decía ahora, que es potentísimo, el tema de las cookies. Si yo he dejado a un usuario, le he pegado una cookie porque ya he hecho una acción, a partir de ese momento puedo tener muchas condiciones para no hacerlo. De esta manera es muchísimo más potente. No le entrego el plugin de lo que sea, de anuncios, porque ya hizo no sé qué. Ese tipo de cosas. Una duda más, y de todas maneras, como siempre, me tendréis por aquí. No sé si he dejado por ahí mi Twitter, Fpuente Online, por si me queréis poner algo. Sí, perdona. Sí, como os enseñaba en el ejemplo antes, una vez instancias el pluggable, puedes acceder a ese tipo de cosas.
pero sí me he encontrado que a veces llego tarde. Es decir, no sé en qué momento WordPress, no he llegado a tanto, empieza a instalar plugins sin que yo me dé cuenta. Lo he podido controlar, pero son demasiados if hasta llegar a controlarlo. ¿Vale? Entonces, lo más efectivo que estoy haciendo ahora, URLs, IPs, lo de las horas para mí ha sido un descubrimiento increíble. Porque eso incluso me ha permitido hacer test A/B en producción, que es muy difícil. Es muy difícil hacer test A/B. Y de esta manera lo hago. El tema de... Vais a utilizar muchísimo los test de rendimiento con el SIM plugins, con el SIM plugins. Imaginaros a nivel de ticket de soporte. Alguien que te reporta, oye, instala el plugin y tal. Vas en un momento, no le cambias nada, no desactivas y puedes recrearlo con un parámetro. Y deja al usuario no le afecta. Eso es potentísimo. De verdad. Utilizarlo. Al menos esa parte, aunque sea debug. ¿Vale? Iréis poco a poco porque es difícil de irlo cogiendo. Pero hay cosas muy claras. En la home no necesito el contafón, no necesito el no sé qué. Me los quito. El duplicate post. Hay 2 millones de instalaciones. Y lo cargamos. Eran 7 líneas. Me da igual, es que no quiero ni esas 7 líneas. ¿Perdón? El Gutenberg, si lo necesitas, sí. No. Gutenberg tiene backend y frontend. Necesita, si lo utilizas, necesita inyectar un CSS. Estoy hablando de Gutenberg, si no diría editor de bloques. Es correcto, ¿no? Gutenberg es el plugin. Aquí, si el señor me da el OK, Gutenberg es el plugin y lo que tenemos en WordPress se llama el editor de bloques. Por ejemplo. Pero bueno, había ejemplos que teníamos por ahí de bloques y demás que no se necesitan. ¿Qué sería? Bueno, gracias.